¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que están terminando la semana con nosotros en este su espacio, El Salvador Today, donde en cada programa tratamos de llevarle pues los mejores análisis y entrevistas para poder formarnos nuestra propia opinión y estar siempre al pendiente de lo que ocurre con esta nación que Dios nos ha regalado. Este día me complace poder recibir nada más y nada menos que a don Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, connotado economista. Muy buenas, muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Qué bueno que pudo venir. Siempre. Muchísimas gracias. Queremos también agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañan siempre en estas transmisiones en vivo, que son los amigos de Política Estéreo, de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. Antes de comenzar la entrevista formalmente, también queremos darle a conocer algunos de los principales titulares que tenemos este día en Diario Cronio SB. Me permito a continuación leerle algunos para que usted también pueda estar enterado y entrar a nuestro sitio web. El primero es: masacre, purga interna de la MS, se cobra la vida de 4 personas y esto fue en San Miguel. Además, cae el demonio de Sonsonate por asesinar a un agente policial. Asimismo, narco de la Tuto enfrentará juicio por cargamento de marihuana. Esto y más en cronio.sb. Don Roberto, le reitero el agradecimiento por estar aquí acompañándonos. Y bueno, es de suma importancia poder contar con su opinión y con su análisis en este momento político, en esta coyuntura política que estamos viviendo, que creo que está de más decirlo, ¿no? Es un poco de incertidumbre, un poco de expectativa, ¿no? A partir de que, luego de los resultados de hace ya 2 semanas, el presidente electo sigue manteniendo, digamos, un cierto nivel de silencio, que se entiende que es parte de su estrategia política, la que pues debe ir considerando, o será pues parte de su gobierno por los próximos 5 años. Ahora bien, el nivel de incertidumbre se da pues porque hay muchos sectores, principalmente sectores económicos, queriendo conocer quiénes van a ser sus miembros de gabinete, sus principales líneas de gobierno, digamos, y eso todavía no lo conocemos. A usted en particular, desde su óptica, en el trabajo en una ONG y como economista, ¿qué le parece más importante en esta coyuntura? ¿Qué información es la más urgente, no solo para los empresarios o para los políticos, sino para los salvadoreños en general? Bueno, lo importante son señales de certidumbre, porque una de las cosas que caracterizó, digamos, al partido y al candidato a que ganaron, siempre lo dije, es incertidumbre, porque no sabíamos exactamente qué es lo que pensaba hacer en adelante. Sabíamos de su estrategia, conocíamos un poco que por cierto resultó bastante exitosa, conocíamos su proceder, comportamientos, pero el qué va a hacer posteriormente, prácticamente no había mayor cosa, ¿no? Habían unos proyectos ahí que vamos a ver ahora si se realizan, lo del aeropuerto, lo del tren, bueno, eso ya lo veremos, pero ¿qué se va a hacer con respecto a enfrentar estos problemas que estamos viendo ahora en los titulares, ¿no? De la criminalidad, del crimen organizado, de las pandillas? ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Con qué estrategia? ¿Cómo se va a reactivar la economía? Es una economía que ya tiene años de realmente no reactivarse, con una generación de empleo tan bajo que apenas absorbe entre 5.000 y 6.000 empleos al año, cuando son de alguna manera lanzados al mercado laboral casi más de 50.000 personas. ¿Cómo se van a abordar los serios problemas de agua o los problemas del transporte, los problemas cotidianos que vive la gente? Es decir, desconocemos un poco eso, y quizá las primeras señales para ver cómo se va a abordar pues son algunas declaraciones primero del presidente electo. Algo ha salido con respecto a política exterior, por lo menos se ve que, a diferencia del gobierno anterior, va a buscar un mayor acercamiento con los Estados Unidos y un alejamiento de Venezuela, de Nicaragua, de estos países otrora llamados del socialismo del siglo XXI. Por lo menos está bastante definido que va a ir por esa vía, ¿no? Está más alineado, digamos, a la política de los Estados Unidos. Y todavía no está muy claro cómo va a abordar el tema de China. Es decir, que las primeras señales que tenemos nada más del candidato y de sus voceros
perdón, del presidente electo y sus voceros, es nada más política exterior. Está más claro de por dónde va a ir. Pero respecto a estos otros temas que importan mucho a la población, la seguridad, el empleo, la corrupción, todavía no tenemos bastante claro esto. Creo que la primera señal, como tú dices, va a ser el gabinete. Hay más o menos 500 puestos de confianza que va a tener que llenar. ¿De dónde los va a sacar? ¿A quién va a poner? Vamos a ver si no pone a los mismos de siempre, digo, a algunos de los mismos de a los que él catalogó como los mismos de siempre. ¿Cuál sería? Recicla a alguna gente. No, pero cuando hablo de los mismos de siempre, no solo me refiero a gente de Arena o del Frente, sino bueno, los de Gana, que también eran de los mismos de siempre, o son de los mismos de siempre. Personeros pues que han estado en la política desde hace tiempo, igual que la gente del PCN, gente del CD, etcétera. Vamos a ver ahora, ¿no?, si realmente vemos eso es sin duda preocupante. Él tiene evidentemente alguna especie de, si se quiere entender así, o por lo menos es la forma en que lo entendemos dada nuestra cultura política, ¿no? Él tiene una especie de deuda con evidentemente el partido que le prestó, o el partido que se prestó para su inscripción, así como con el CD, que también estuvo acompañándolo. El incluir a personas de esos partidos parece es necesario a partir de la costumbre política en El Salvador, ¿no?, de la usanza política en El Salvador. ¿Cuál cree que sería el costo político más grande? ¿No incluirlos o de hecho incluir a alguien, a gente de esos partidos? Lo que entiendo es que hay negociaciones entre ellos, porque está la deuda política, los 7 y pico millones que les toca. Entonces tú puedes decir, vaya, mira, tú te quedas con los 7 millones, pero yo hago mi gabinete y no te incorporo, ¿no? Porque quieras o no, en el caso de Nuevas Ideas, que se perfila, que quiere hacer un... Ellos ya son un partido político, pero que quiere proyectar como tal, sin necesidad de Gana, va a ser otro partido. Yo no sé cómo van a enfrentar esta relación, porque Gana le prestó nada más un poco el carro por un momento, pero él ya después de esto va a tener su propio vehículo, y puede optar por decir, mire, yo no los incorporo porque son parte de los mismos de siempre. Es decir, usted me lo prestaron nada más, pero ustedes son de los mismos de siempre y me van a ocasionar un lastre, voy a perder credibilidad si incorporo a gente de Gana que tiene antecedentes con la corrupción, que está muy mencionada con esto de la corrupción. Entonces todo lo que él, por cierto, centró su campaña donde el tema de la corrupción fue central, las señales que de personas con un pasado vinculado con la corrupción, con antecedentes bastante verificables sobre el tema de la corrupción, esto le va a restar mucha credibilidad. Él tendrá que pensar entonces si asume ese costo político de incorporarlo o no. Tendrán, como digo, que resolver el tema de la deuda política, de ese reparto de los 7 y algo millones de dólares. Puede Gana decir, no, mire, según no solo la costumbre, sino según la ley, nosotros somos el partido oficial, lo dijo antes, parece, Guillermo Gallegos. ¿Qué significa ser partido oficial? Es decir, si soy partido oficial, tengo derecho. Había que ver si ya existe esa legalidad para estar presente en el gobierno o no. Yo no sé cómo lo van a resolver. Lo que sí sé es que formar gabinete hace unas cosas más complicadas, porque Nuevas Ideas no ha sido un partido. No es lo mismo que tú tengas un partido estructurado, que ya tienes más o menos tu gente, que sabes dónde vas a colocar, a un partido que prácticamente no tiene gente, pero que va a necesitar 500 personas de confianza, profesionales, capacitados. Sí. ¿De dónde lo va a sacar? Bueno, eso es lo que vamos a tener que... ¿Cuál cree usted que debe ser la primera medida, o la principal tal vez, porque creo que no se puede hablar solo de una, la principal medida en contra de la corrupción, a partir del hecho de que aquí en El Salvador y en los últimos años ha sido evidente que la raíz, el tubérculo de donde se extiende el problema de la corrupción, está en casa presidencial? Bueno, ahí hay unas declaraciones, entiendo, no sé si están en el plan de
¿cómo se llama? El plan Cuscatlán, donde hay algunos compromisos, ¿no? Uh-huh. De no usar sobresueldos, de eliminar la partida mal llamada secreta, pero la partida de gastos reservados. ¿No? Uh-huh. Y vamos a ver cómo se crea un sistema de auditoría para los gastos de casa presidencial, que se mejore ese sistema de auditoría de casa presidencial. Una primera medida la vamos a ver en el siguiente presupuesto. Ahora ya recibió este presupuesto, donde hay 30 millones asignados a la OIE. Sí. Ahora, el punto es, vamos a poder, de alguna manera, al menos tener un desglose de ese presupuesto, porque si te dan 30 millones para la OIE, tú le puedes dar solamente 15 y los otros 15 lo ocupas para otra cosa. Cada año. Entonces tiene que haber una reglamentación y tiene que haber una auditoría de esto. No te van a decir en la OIE, mire, esta es la lista de personas, le pagamos tanto a tal persona. No, porque y esto, hay cosas de seguridad. Pero sí tienes que tener primero un desglose de los gastos gruesos, ¿no? Para saber más o menos equipo, ¿no? Para tener un seguimiento de sus gastos, ¿no? Y un mecanismo también de rendición de cuentas, porque en todas partes, bueno, en todas partes exagero, pero en los países, digamos, bastante asentados democráticamente, hay esquemas de rendición de cuentas de estos gastos reservados que tiene la presidencia. Entiendo que debería tener un papel fundamental en este caso la Corte de Cuentas, ¿verdad? Para realizar auditoría específicamente de la partida secreta. ¿Debe ser así? Sí, debe ser así, e incluso puede crearse una comisión especial bajo ciertos parámetros de confidencialidad que pueda, digamos, estar de alguna manera supervisando también esto en su momento, es decir, cuando en el Senado digamos, y puede pedir rendición de cuentas de estos gastos bajo una especie de juramento de confidencialidad, que es castigado, penalizado si se llega a saber que tú revelaste esos datos, ¿no? Bueno, aquí con tanta filtración de chambrillo puede costar, pero necesita tener un mecanismo de rendición de cuentas donde la Asamblea también juega un rol importante. Porque la Asamblea, acuérdate que la Asamblea, no solo la Corte de Cuentas es para auditar cómo gastaste, pero la Asamblea es la que te va a decir cómo lo tienes que gastar. Y entonces la Asamblea puede aprobar un presupuesto desglosado. El gobierno le manda, pero la Asamblea dice, no, pero mire, yo quiero que usted, ok, quiere que le apruebe 30 millones, pero entonces mándemelo desglosado. Por ejemplo, esa es una de las medidas que está relacionado con el tema de los sobresueldos, igual, que es la otra complicación que van a tener para formar gabinete, porque si el compromiso es no usar sobresueldos, y además, si los gastos reservados ya no te van a servir para pagar esos sobresueldos, muchas personas capacitadas pues no van a querer ir a formar gobierno. Ya ser ministro no va a ser una ganga. Antes sí, porque te pagaban $10,000 adicionales a los 3,000. Ahora posiblemente no. Y además, ahora el funcionario está más en vitrina. Ya ser funcionario ya no es tanto una ganga como antes, que decía, ahí voy a componerme, porque hoy está más vigilado. Formar gabinete en esas condiciones va a ser bien difícil. Imagino, van a tener que hacer. Esas son dos señales. Lo otro es lo de las ICIES, vamos a ver si, digamos, si lo hacen. Quiero, por favor, don Roberto, que hablemos precisamente de... Solo quiero cerrar con un detalle sobre los sobresueldos y extendernos sobre las ICIES, pero le pido que lo hagamos cuando regresemos, porque tenemos que hacer un breve corte comercial. Un gusto. Para el espacio a nuestros patrocinadores. Amigos y amigas internautas, quédense ahí, enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today.
si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sv. Noticias Online. Bueno, permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con don Roberto Rubio, economista, quien es director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico. Don Roberto, nos quedamos en el bloque anterior discutiendo un poco sobre este tema de los sobresueldos y también quiero que discutamos un poco sobre las ICIES, pero antes de saltarnos a eso, mucho se ha dicho acerca del tema de los sobresueldos, que tal vez en realidad, es decir, como usted lo decía, qué difícil es, digamos, pedirle al ejecutivo, al presidente o director ejecutivo de una destacada empresa, una persona con altos estudios en cualquier otra parte del mundo, digamos, que actualmente está ganando tal vez de 15 mil a 20 mil dólares, digamos, de salario mensual, pero de pronto le pide el gobierno, mire, venga, atiéndame por favor este ministerio, le voy a pagar 5 mil dólares. Eso es prácticamente un cuarto, un tercio de lo que estaría ganando. No se resuelve esto, y algunos sectores ya lo han planteado, si no se resuelve esto con un poco de honestidad en el sentido, mira, a este señor le tengo que pagar esto para que esté aquí, y se pone en nómina, pues no es necesario, digamos, hacer ese bypass, ¿verdad?, que es lo que al final son los sobresueldos. Es políticamente complicado el tratar ese tema, porque si tú vienes y dices, ya no voy a dar sobresueldos, pero voy a incrementar salarios, o sea, el costo político de hacer eso es bien complicado, aunque un ministro pueda merecer más por la responsabilidad que tiene y amerita incrementos salariales, o el presidente amerita incremento salarial, pero políticamente es bien difícil. Si tú te acuerdas hace un tiempito cuando los diputados se querían subir salarios y una avalancha de opinión pública en contra y un repliegue. O sea, ese tema es bien sensible. Ahora, aquí lo único que cabe es impulsarlo en la ley de la función pública, dentro de la cual pues se pueda considerar ciertos ajustes salariales de acuerdo al desempeño. Yo creo que ahí es una manera de poderlo hacer. Si no, se va a recurrir a ese mecanismo de ver de dónde saco para pagarle a este otro, ¿no? Lo cual pues es incorrecto, es ilegal, ¿no? Lo ideal sería, mire, lo vamos a transparentar, pues le vamos a poner esos salarios, pero darte un sobre dinero sin pagar impuesto, eso es, digamos, incorrecto. Debería de, lo ideal es formalizarlo, pero formalizarlo políticamente nadie se quiere echar, como decimos acá, el trompo al uño. El otro punto es, antes, en la medida que existía esa partida secreta y era bien discrecional, tú tenías dinero. Ahora, tener dinero ahora para para pagar sobresueldos va a ser más complicado. Es más, el tema de la partida secreta, que hay que distinguir lo de los sobresueldos y soborno. Por ejemplo, lo que recibía el fiscal no es un sobresueldo. No, correcto. Es un soborno. Es el sobresueldo cuando a un funcionario tú le metes un poco más de dinero y le das un dinero que está más allá de la ley de salario. Y lo sacas de un fondo reservado, secreto, de manera discrecional. Pero el otro soborno es ya yo te a otro funcionario, por ejemplo el caso este, que me parece que debe ser una prueba que tiene que tener el fiscal actual, es esas grabaciones de Mauricio Funes, donde reconoce, pues afirma que le daba un dinero a Herbert Saca, sí. Creo que son 40 millones y esto servía para soborno. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué solo nos centramos en Funes y en Herbert Saca y no en los que recibieron? ¿Cuánto recibieron de estos millones? Y eso no es difícil de detectar, porque esta gente que recibió, no sé, 100 mil, 200 mil dólares, no lo va a tener en un saco ahí guardados debajo del colchón. Lo pasó en el banco. Entonces, no es difícil rastrear a los diputados que recibieron este dinero.
o que lo sacaron del país. Eso es rastreable. Tuvo que haber pasado por el sistema financiero. Aquí donde tiene el fiscal o los fiscales que han llegado, la oportunidad de ver si es cierto que quieren combatir la corrupción. Sobre eso quisiera permitirme leer algunos mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Nos dice desde Mexicanos, Denis Salas, ¿qué opina de la gestión del anterior fiscal? ¿Le parece claro que hubo corrupción en esa gestión? No, yo creo que la anterior fiscal, es más, creo que tiene hasta problemas de ingreso ahora que no, que está desempleado, por decirle así. Una persona que salió, digamos, que entró sin mayores recursos y salió sin mayores recursos. O sea, creo que él como tal fue bastante correcto, hizo bastantes cosas importantes internas, de cambios internos, que creó un grupo especial contra la impunidad, reorganizó bastante la fiscalía para que trabajara mejor de cara a este tema de la corrupción. Y luego lo que vimos como resultado fue por primera vez en la historia del país y de los pocos casos en América Latina donde un presidente, un expresidente es condenado, ni siquiera solo metido a juicio, ¿no? Condenado. Y hay otro que tiene un rosario, que es Funes, también de investigaciones de la fiscalía, incluso ya juicios, donde pues el tipo está condenado también. Otra cosa que esté fuera y está el proceso de extradición pendiente. Este fiscal puso en la cárcel, lo que pasa que un juez lo liberó, a un gran empresario que se consideraba intocable, que tenía una red de corrupción judicial junto con el exfiscal Luis Martínez, o sea, correcto, también un exfiscal. Puso en la cárcel a narcotraficantes conocidos, puso en la cárcel a exalcaldes o en procesos. O sea, creo que la labor que tuvo fue bastante importante y marcó un cambio en la fiscalía que no habíamos tenido nunca. Que tuvo limitaciones, sí, que tal vez hay gente que le critica de por qué él salía antes a anunciar sin pruebas, que se le cayeron algunos casos, que no investigó más a otros. Bueno, limitaciones siempre hay, pero hay que reconocerle que el anterior fiscal realmente tuvo una excelente labor. Tengo también otro mensaje que nos llega desde San Miguel. Roberto Mejía pregunta, ¿qué opina del nepotismo que este gobierno ha marcado en la gestión? Contrataciones de muchos familiares a diestra y siniestra. Y eso me lleva también a la siguiente pregunta que nos llega desde Usulután, saludos hasta allá, que nos piden que hablemos del futuro de Arena y el FMLN. Y relaciono las dos cosas porque sí, de hecho, me parece que, digamos, esto, el nepotismo, digamos, es algo que ya se había venido denunciando, se ha denunciado, digamos, en diferentes momentos, en diferentes lugares. Luego viene, digamos, luego de que pierden las elecciones el FMLN, viene esta medida, esta jugada de pasar algunas plazas a ley de salarios, de hacer incluso nuevas contrataciones. Como se denunció, pues lo denunció el presidente electo a través de Twitter y se generó un debate ahí. Lo que se desprende de todo esto es que tal vez el FMLN y Arena en realidad no han terminado de captar ese mensaje de la población, ¿verdad? Porque no parecieran haber ajustado su rumbo. Yo no veo en realidad un futuro político sin Arena y el FMLN en El Salvador, pero ¿cree usted que pueden, digamos, verse reducidos a expresiones similares a las que hoy tenemos a PDC y PCN, que también fueron en su momento partidos de gobierno? Desde hace varios años que he venido insistiendo con una figura, un recomendable para estos dos partidos, especialmente para el Frente, y era que si querían realmente seguir siendo partidos de peso y de futuro, tenían que hacer un exorcismo, ¿no? De sacar sus propios demonios, porque siempre estaban viendo los demonios del otro, pero los internos no, porque en gestiones de Arena vimos hechos de corrupción y de nepotismo. En el FMLN, que se suponía que iba a haber cambio, además que fue la etapa cuando ya entra el tema de la corrupción como un tema importante y que lo coloca el mismo Frente y Mauricio Funes especialmente como un eje en su discurso de toma de posesión, en la campaña electoral,
el tema de la corrupción, ¿no? Que decía no me va a temblar las manos para atacar a los corruptos. Se les acabó la fiesta, sí, decían algunos. Entonces, digamos que de alguna manera ellos mismos de esto, y la gente empezó a conectar el tema de la corrupción con sus problemas personales, digo, problemas de que no tiene acceso a medicina, de que las calles no están listas, que tiene que andar expuesto a un mal servicio, etcétera. La gente empezó a conectar la corrupción ya no era una cosa abstracta, no, que ya concreta, que le afectaba su vida personal y cotidiana. Eso empezó, creo yo, a generar un buen salvadoreño encachimbamiento de la gente. Yo creo que estas elecciones fue más que todo el triunfo del encachimbamiento, del enojo, de la cólera, del resentimiento, de la marginación, ¿no? De cara a estos dos partidos, que hábilmente el presidente electo logró distanciarse de uno de los partidos que es parte de eso, pero tuvo la habilidad de distanciarse y logró, por lo tanto, digamos, separarse de esto. Entonces es el lastre de Arena y del Frente. Si no lo abordan como no lo quisieron hacer, simplemente dijeron no me echen a mí la culpa del pasado, ¿eh? El Frente callado, además con complicidad con el tema de la corrupción, ¿no? Una secretaría de transparencia que sobre todo el periodo de Funes estaba a la par del presidente, ¿no? y fue cómplice de y tapó todas esas lo de Cifrido Reyes, que si venía lo de señor Merino, todos los casos que vimos con el caso de Funes, de Mecafé, de Leonel Flores, del Instituto Seguro Social. El comportamiento que tuvieron esos funcionarios y ese gobierno y ese partido frente a esos casos fue de complicidad, y la gente percibió muy bien eso. El partido que se suponía que iba a hacer el cambio se montó, digamos, en esos vicios que ya venía arrastrándose en la época de Arena. Esperamos que ahora, ¿no?, eso cambie. Entonces, estos partidos tienen que quitarse muchos de los problemas. Uno es el tema de la corrupción, definitivamente, pero el verticalismo o la falta de democracia interna, la necesidad de apertura. En el caso del Frente, yo pertenecí antes, en mi juventud sobre todo, yo fui representante del Frente en Europa un par de años, de alguna manera por eso les dolía mucho mi crítica, porque venía de alguien que perteneció. Me criticaron mucho diciendo que yo me había vendido Arena, ¿no?, que yo recibía sobresueldos, etcétera, y creo que un poco la historia me ha ido dando la razón, que uno no lo hacía porque era de Arena o porque era vendido a la oligarquía y todos esos cuentos, sino porque realmente el expresidente Funes especialmente estaba ejerciendo actos de corrupción y uno tenía que criticarlo, ¿no? Como representante además de Transparencia Internacional le tocaba a uno, pero también estos partidos, en la medida en que en la asamblea se comportan con clientelismo, hay nepotismo en la asamblea también, no necesariamente solo en el gobierno, en la medida que hay madrugones, en la medida en que hacen esos viajes, bueno, hoy se han limitado, pero se hacían todos esos viajes y se expusieron, que contrataban asesores que eran parientes, que eran militantes, todo eso hay que limpiarlo, ¿verdad?, si estos partidos quieren sobrevivir. Yo creo que los partidos estos tienen futuro, pero siempre y cuando hagan un cambio a fondo y no cosmético. Y ojo, y termino con esto diciendo, es que la salida de estos partidos, la solución y la renovación de estos partidos no está en ver al pasado, porque en el Frente dice, es que perdimos porque no fuimos lo suficientemente radicales; en Arena es que perdimos porque no fuimos lo suficientemente conservadores o anticomunistas. Y creo que tratar de, como creo que el alcalde decía, mira, es que hay que volver a las figuras del pasado, ahí sí. Es un suicidio político. Bueno, ese sería un buen titular para un libro, el triunfo del encachimbamiento. Vamos a volver enseguida, son las 10:23 con el último segmento de El Salvador Today. Quédense ahí.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sv. Noticias Online. Continuamos en El Salvador Today. Qué bueno que permanecen con nosotros. Quiero darle paso, si me permite, don Roberto, a más comentarios que nos están llegando a través de las distintas redes sociales. Nos dice desde Los Ángeles, nos saluda, tenemos mucha gente que nos ve desde fuera, para ellos un fraterno abrazo. Nos dice María Peña, está claro que el anterior fiscal también tenía una red de corrupción y pregunta, ¿por qué no canceló a Arena? Además, pregunta Cornejo Hurtado a través de Facebook que si usted apoya las CICIES. ¿Y cómo cree también que debería funcionar, digamos, si de lo que se trata al final es de fortalecer pues las instituciones nacionales? Mira, con respecto a la primera pregunta, yo creo que el cancelar Arena, no sé por qué, o sea, no sé si fue porque recibió el Instituto Rodríguez Porte los fondos de Taiwán. Entiendo que eso es una maraña jurídica difícil de desenredar y no sé cuál es la causa que puede permitir la cancelación de un partido. Si lo que va en el fondo es la pregunta es, el fiscal fue complaciente con Arena, pues yo creo que fue también complaciente con el Frente, o fue complaciente, pero han habido, estaba el alcalde de, o está el alcalde de Arena de Olocuilta, ¿no? Quizá no están esos grandes figurones, no le entró a esos casos. Acuérdate que también algunos casos prescriben, ¿no? Sí, correcto. Entonces yo creo que se le puede hacer algunas críticas al fiscal por ciertas limitaciones, por no haber ido donde uno quería que fuera, pero no se le podía exigir el 100% en una primera etapa, ¿no? Segundo, con respecto a las CICIES, yo he modificado, le voy a decir mi opinión, hay que saber flexibilizar opiniones. Yo creo que con una fiscalía fuerte, lo que se necesitaba en el país, habida cuenta de lo que estaba haciendo el anterior fiscal, era reforzar una unidad anticorrupción, un grupo contra la impunidad al interior de la fiscalía, con apoyo sólido, no solo financiero, sino técnico y de investigación internacional. Y eso es una facultad del fiscal, hacerlo, ¿no? En ese sentido no se necesitó una CICIG para poner en la cárcel a Saca o a Funes, como en Guatemala, que sí se necesitó una CICIG para poner en el banquillo de los acusados al expresidente, ¿no?, Otto Pérez, o a la vicepresidenta, y otros, ¿no? Pero cuando uno ve que a veces la fiscalía depende demasiado de quién llega, porque no es una estructura sólida, sino que llega alguien como Luis Martínez y la descompone, y la estructura no lo compone a él, sino que él descompone la estructura, llega este fiscal y se mejora la estructura, y llega este otro fiscal y no sabemos qué va a pasar con esa estructura. Esos vaivenes no son buenos, y por eso tú necesitas, creo yo, algo fuerte. Yo creo que sí, me parece que podemos necesitar una CICIES cuando hay debilidad de la fiscalía, pero ojo, una CICIES independiente, porque yo he escuchado en varias ocasiones de que el gobierno quiere hacer la CICIES y que la va a presidir el vicepresidente. Mire, eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque entonces decir, bueno, y entonces ¿quién va a investigar al gobierno? O sea, ¿es una CICIES para investigar a los otros, a mis enemigos? No, yo no sé si el gobierno se ha dado cuenta, el futuro gobierno, a que una CICIES, Naciones Unidas o Estados Unidos no va a estar jugando para que sea una instancia a su favor. O sea, que esto puede ir en serio, tan en serio que va a investigar también a su propia gente.
y el involucramiento de su propia gente, como la gente del pasado. Y en esas condiciones de independencia, que va a trabajar cerca de la fiscalía, no del gobierno, sino cerca de la fiscalía, el gobierno tiene que darle el apoyo, el gobierno tiene que convocarla, tiene, porque es el que nos representa en el exterior, es el que puede negociar con Naciones Unidas, etcétera, para traer a esa Cecilia, porque va a ser un organismo, a ver, que es para el país. Y en ese sentido, la fiscalía no puede crearla, la tiene que convocar, pedir el gobierno, y el diseño, eso lo hace los organismos internacionales, junto con la fiscalía. Quiero retomar un poco un tema que nos están preguntando también a través de WhatsApp, y es el nepotismo, digamos. Lo hemos visto, creo que se puede mencionar abiertamente, uno de los casos más sonados, pues, son del familiares de la diputada Lorena Peña, la ex diputada Lorena Peña. ¿Dónde cree usted que se marca, digamos, la línea? Es decir, ¿se debe prohibir absolutamente y tajantemente que familiares de actuales funcionarios, y bueno, y para el caso usted mencionaba, ¿no?, al secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, que también su esposa y su hija, digamos, también son empleados públicos? ¿Se debe prohibir absolutamente esa relación entre empleados públicos, o hay tal vez un parámetro que pueda servir para decir, ok, digamos, esto se puede permitir en función de la capacidad, de la formación que tiene esta persona? Porque, ojo, en el tema del nepotismo, digamos, también se da una práctica cruzada, ¿no? Un ministro le dice al otro, mira, contrátame a mi hija, a mi cuñada, a mi quien sea, y del otro lado hacen lo mismo, ¿no? Es una especie de intercambio. ¿Cómo se le pone freno a esto sin caer en la injusticia también? El tema es complejo. En el caso de Funde, por ejemplo, nosotros tenemos prohibido el contratar parientes, pero quienes tienen prohibido contratar parientes son los que tienen capacidad de contratación. El director, los directores de área, la gerencia, no puede haber ningún pariente cercano, está prohibido, así simplemente, así tenga la mayor capacidad. Y es más, si hay una empresa, este es un caso, una empresa vinculada a mi persona, que son parientes de turismo, y yo vengo y le estoy comprando a esa empresa, eso está prohibido, o sea, no se puede, me explico. Y eso no obsta de que, por ejemplo, ahí en Funde hay personas que se han conocido, ahí se casaron, ahí quedaron trabajando, entonces bueno, pero son personas, a ver, que no tienen, es decir, el motorista y la recepcionista, por ejemplo, ellos no tienen capacidad de decisión para contratar, ¿ya? Hay que manejarlo de una manera, digamos, que no es fácil, y lo que tú dices es, si hay una persona que es altamente capaz, pero es pariente de alguien, ¿tiene prohibido esa persona altamente capaz trabajar en el gobierno porque es el hermano del ministro? Ahí no sé, no te tengo una respuesta, porque por un lado dice, bueno, vas a desperdiciar a esta persona, pero por otro lado es el hermano del ministro. Yo creo que en principio no debería permitirse, ¿no?, porque puedes encontrar otra persona también altamente capaz. Lo único es que está desperdiciando un buen recurso, ¿no? Y la veda completa para que cualquier pariente de un alto funcionario esté, hay que relativizarla. Yo creo que hay que analizar los casos. Hay casos donde, pues, ya toda la familia de repente está metida en el gobierno, pero no es que toda la familia esté metida en el gobierno, es que la familia del alto cargo, el que tiene influencia, no solo para contratar adentro de su institución, sino influencia sobre otros ministros o sobre otros viceministros, sobre directores. Ahí yo creo que debería de prohibirse la contratación, ¿no? A otros niveles habría que relativizar eso. Eso, digamos, es un tema complejo. Eso no tiene, sí, evidentemente, es muy complejo. Y no tiene tal vez algún grado de solución en la práctica, digamos, de la transparencia. ¿En qué sentido? Es decir, si yo voy a contratar a mi hermano, digamos, bueno, como lo hizo el alcalde, el actual presidente electo cuando era alcalde, ¿no? Contrataba a su familiar un poco por la confianza, pero los contrataba de honor, y además se hacía público, ¿verdad?
¿Tiene esto, digamos, algún grado de... aporta tal vez, por decirlo así, algún grado de sanidad el hecho de decir, de anunciarlo, ¿verdad? De hacerlo públicamente? Mire, he decidido que necesito tener a esta persona que es mi pariente por estas y estas razones, este va a ser el salario asignado, lo hago públicamente para por transparencia, ¿no? Para que se sepa. No, yo creo que no, porque el no solo es incluso ad honorem, si tú pones a tu hermano en un puesto y eres el hermano del presidente, el hermano del ministro, aunque tú no le pagues, va a tener poder. Sí. Y él no es el responsable de ese, digo, de no es el presidente, pero tiene un poder que le da el ser el hermano del presidente. De no es correcto. ¿Ya? El que llegue tiene que llegar porque realmente tiene las capacidades para hacerlo. Yo creo que ese es el primer criterio, ¿no? Que esta persona sea idónea. En la Asamblea Legislativa, cuando tú contratas asesores, y tú puedes decir, no, yo tengo derecho a contratar, y ya no solamente parientes, sino un militante, no se puede, porque tú necesitas que la persona esté calificada para eso, que su currículum. Por eso es la importancia de la ley de la función pública, para que esa persona, por méritos. ¿Qué pasa a una persona que trabajó en el Ministerio de Exteriores y ha ido ascendiendo, y esta persona de repente viene y resulta que es la hermana del presidente o la hermana del ministro que llega? Mira, esa persona ya pasó 15, 20 años haciendo carrera y es buena, ¿la vas a quitar? Solo porque es hermana. Ahí es donde tienes que ver cómo tratas el asunto. Tienes que buscarle una solución, pero no es fácil. No es fácil, definitivamente. Don Roberto, quiero agradecerle el tiempo que nos ha brindado ahora. Sé que pasa muy ocupado, pero agradecemos mucho que haya podido venir, y pues nos es importante conocer su análisis y sus opiniones, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Cronios, y estar, ya veo que bastante activo con las redes, ¿verdad? Sí, así estamos siempre, tratando de llegar a tantas personas como se pueda. De nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos y amigas internautas, también agradecemos a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este programa. Esperamos que lo hagan de nuevo el día lunes, donde vamos a tener a otra persona invitada, a otro personaje, para continuar discutiendo cómo avanza el país y qué podemos hacer todos en la medida que queremos, por supuesto, contribuir. Queremos también agradecer a los amigos de Política Estéreo, de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, que siempre nos acompaña en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.